Hola amigos, una vez más, muchísimas gracias por acompañarnos a otro programa más de Latinx Charlando con la Comunidad. Hoy les traemos un programa muy informativo con un invitado muy especial que a quien ya estamos considerando como de la casa. Pero antes de presentar a nuestro invitado, me gustaría saludar a Silvia y a Olga, quien nos acompañan por Zoom. Hola chicas, ¿cómo están? Hola, Lida. Pues bien, durante el programa de hoy hablaremos una vez más de las vacunas, ya que hay bastante confusión acerca de la vacuna de Johnson & Johnson. Para eso y para aclarar nuestras dudas, hoy tenemos de nueva cuenta al doctor Jaime Gallegos con nosotros. El doctor Gallegos es médico general e infectólogo del Centro de Salud Comunitario de East Boston. Hola doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Gracias por tenerme aquí una vez más con todos ustedes y muchas gracias por la invitación. Doctor Gallegos, es un placer para nosotros tenerlo a usted nuevamente en nuestro programa. Entonces, mire, esta pandemia pues ha sido una montaña rusa de emociones para la comunidad, para nuestra gente. Ya cuando se estaba viendo la luz al final del túnel, como decían, porque iban a salir las vacunas, había mucha incertidumbre sobre la seguridad de las vacunas. Y luego, cuando la gente ya estaba agarrando confianza y se estaban vacunando, vienen y ponen en pausa la vacuna Johnson & Johnson. ¿Qué nos puede contar sobre esa pausa que hicieron con esa vacuna y por qué las autoridades lo ejecutaron? ¿Y qué podemos sacar de positivo sobre esa pausa? Yo pienso, sí, esa es una muy buena pregunta. Yo pienso que hay mucho de positivo en esta pausa, porque eso significa básicamente que los mecanismos que tiene Estados Unidos para hacer farmacovigilancia, los mecanismos que tiene la CDC, la FDA, que son las organizaciones que se encargan de monitorizar los efectos adversos de diferentes medicamentos que son aprobados, funcionan. Son muy sensibles, son muy precisos y han sido capaces de detectar estos 15 casos hasta el viernes pasado, 15 casos de este fenómeno que se llama TTS, trombocitopenia trombótica, síndrome de trombocitopenia trombótica, que es sumamente raro. 15 casos en más de 7 millones de personas vacunadas es algo raro e impresionante de que ha sido detectado. Y debería darnos aún más seguridad de que, por ejemplo, en las vacunas de Pfizer y Moderna, que han sido más de 200 millones de personas vacunadas, no se ha detectado un evento así. Entonces, esa pausa de que más o menos de 10 días que se dio para que se vea qué está pasando, ha servido para que el clínico, que por ejemplo somos nosotros los médicos que vemos al paciente en el día a día, para que los enfermeros avanzados, hospitales, todo el mundo se prepare para ver qué es lo que se haría para este tipo de situaciones, cómo aconsejar mejor a mi paciente. Porque ahora cada paciente tiene que hacer una decisión, cada clínico, cada médico, cada enfermera, enfermero, tiene que ver cómo le va a aconsejar a su paciente respecto a estas vacunas. En todo caso, entonces, yo lo vería desde el punto de vista, las vacunas son sumamente seguras, se ha visto que ha habido este evento raro, Y se ha detectado y se está actuando en eso. Imagínese qué hubiera sido si es que no hacían esa pausa y eso salía en la prensa y la prensa decía, oh, miren, están habiendo estos eventos y nadie está haciendo nada para evitarlo. Yo creo que el problema, la consecuencia de eso hubiera sido aún más. La transparencia que está habiendo para discutir cada fenómeno, para discutir todo eso, yo creo que debe darnos bastante tranquilidad. Estas discusiones que se han tenido son discusiones públicas, que ustedes lo pueden ver en YouTube, en verdad. Lo podemos poner el link acá, son 7 horas de discusión. Es una discusión abierta, un panel abierto en el que discuten expertos en el tema y discuten por qué sí, por qué no. Entonces, eso a mí me da bastante seguridad. Por ejemplo, el día de ayer, Sputnik, que son los creadores de la vacuna rusa, que sirven un modelo similar al modelo de Johnson & Johnson, que es de virus vector atenuado del resfrío llamado adenovirus, similar a AstraZeneca, que es la vacuna británica. Todos probablemente comparten un patrón similar de efectos adversos, que raro es, pero que sucede. Pero entonces, otros países no están describiendo procesos similares, pero probablemente porque no tienen métodos tan sensibles y específicos como Estados Unidos. Entonces, yo pienso que eso debería darnos bastante seguridad de que el gobierno, de que la empresa farmacológica
que se encarga de monitorizar estas drogas, están monitorizando muy, muy bien. Cada semana se hace una monitorización de todos estos eventos adversos, de estos medicamentos que se dan. Es más, ustedes cuando han sido vacunados y cuando se vayan a vacunar, les van a pedir que se inscriban a este mecanismo que se llama Be Safe, de Sea Seguro. Es un mecanismo que lo puede hacer desde su celular, en el cual le van a preguntar el día que se ha vacunado, dos días después de que se ha vacunado, una semana después de que se ha vacunado, le van a preguntar cómo se siente, qué síntomas ha tenido. Entonces, esto sirve para monitorizar este tipo de eventos. No es nada para asustarse. Y yo pienso que es, en general, yo lo veo como algo muy positivo en ese sentido. Claro, claro. Esa transparencia es muy importante, definitivamente. Y entonces los doctores aprendieron cómo deben de aconsejar a sus pacientes. Entonces, ¿qué le dice usted, doctor, a los pacientes? ¿Cómo les explica qué es una trombosis y cuáles son esos síntomas que se ha visto solo en mujeres, aparentemente? Entonces, ¿qué síntomas deben de vigilar las mujeres para una trombosis? Bueno, en primer lugar, sí. Dicho sea de paso, claro, lo hemos visto solamente en mujeres, pero ya 3 días atrás se reportó un caso probablemente similar a eso en un varón en California. Ah. Y similar a lo que ha pasado en Europa y en Inglaterra, este síndrome de trombocitopenia trombótica, que quiere decir cuando las plaquetas, que son las células que se encargan de reparar vasos sanguíneos que se rompen, se encargan de formar un tapón ahí para que uno no se desangre. Lo que pasa es que aparentemente en este síndrome sus plaquetas bajan mucho, hay lo que se llama trombocitopenia, que es el número de plaquetas bajan, usualmente van de 150,000 a 450,000. Cuando bajan mucho, uno tiene la tendencia a sangrar. Eso pasa también a veces con otras vacunas, como efectos raros, con la vacuna de la MMR, la del sarampión, a veces puede pasar, ese tipo de, es raro, pero puede pasar. Pero en este caso, lo otro nuevo y característico de este síndrome es que también hay un proceso autoinmune, aparentemente, que genera que se formen coágulos. Entonces, coágulos es cuando se forma un tapón en el vaso sanguíneo, y eso puede producir una obstrucción. Y lo característico de este proceso es que ocurren más en esta área del seno venoso cerebral. También se ha visto que pueden aparecer en otras partes del cuerpo, en el pulmón y también en el estómago. Por eso, si es que usted ha recibido la vacuna de Johnson & Johnson y está entre los 7 y 14 días y desarrolla un dolor de cabeza muy fuerte, un dolor de estómago muy fuerte, una falta de aire muy fuerte, tiene que preguntarle a su médico de cabecera, tiene que preguntarle al centro de salud donde usted va, decirle, ¿será que puedo tener esto? Porque yo recibí la vacuna Johnson & Johnson hace una o dos semanas. Uh-huh. Dicho sea de paso, al momento es un evento raro. Lo que hemos visto es una incidencia que va de 1 a 1 millón. Pero se ha visto que hay una que puede cambiar dependiendo de la edad. Se ha visto el máximo riesgo, por ejemplo, en mujeres de 30 a 39 años. Pero esa información es prematura. Puede que cambie, como le estaba diciendo, en las siguientes semanas. En AstraZeneca, en la vacuna inglesa, hay predominancia de mujeres jóvenes, pero también se ve en varones. Acá, por ejemplo, hemos visto mujeres menores de 50 años, pero en Inglaterra, en Europa, lo han visto en mujeres de 55, 58 años. Entonces, nada nos dice que quizás en un futuro lo puedan detectar en una mujer de 52 años con Johnson & Johnson. Nada dice que no lo puedan detectar en hombres también. Entonces, ¿por qué las mujeres más que los hombres? No se sabe, honestamente. Han tratado de ver qué otros factores de riesgos tienen las mujeres para que tuvieran eventos que produzcan esta enfermedad. Y no hay una buena relación con anticonceptivos orales, no hay una buena relación con medicamentos que tomen para diluir la sangre, como aspirina, como warfarina, como apixaban, que son medicamentos bien frecuentes. Entonces, usualmente lo que sabemos es que a nivel mundial, mujeres tienen más tendencia a tener enfermedades autoinmunes, enfermedades tipo artritis reumatoide, enfermedades tipo lupus eritematoso. Entonces, quizás, y estoy especulando en ese momento, quizás las mujeres tienen una tendencia más alta a tener un proceso autoinmune disparado por esta vacuna cuando es asociada al
al virus, al adenovirus. Pero en todo caso es un evento raro y la forma en que yo explicaría a los pacientes, y más que todo yo pienso que va a una situación de cada país y de cada ciudad y de cada estado, ¿no es cierto? Porque acá lo importante es que la persona tiene que saber cuáles son los riesgos y beneficios a los que se expone con cada medicamento que uno se pone. Entonces, si yo estuviera en este momento en un país en el que no hay ninguna otra opción, en el que la incidencia de la enfermedad está muy alta y mi única opción es la vacuna de Johnson & Johnson, pues el balance favorecería que yo me ponga esa vacuna y que no me arriesgue a que me dé un evento trombótico, por más raro que sea, ¿okay? Sí. Porque es bien raro. Pero, por ejemplo, acá en Massachusetts, en Boston, en estos momentos pienso yo que si usted es una persona de 18 a 50 años y tiene las opciones en ese mismo día, tiene Johnson & Johnson, tiene Pfizer, tiene Moderna, yo no creo que le diría a mi paciente que se vacune con la de Johnson & Johnson. Yo le diría que probablemente se vacune con el Pfizer o Moderna porque pues tienen menos riesgo, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay más disponibilidad de la vacuna. Uh-huh. Diferente es la situación de que no hay ninguna otra vacuna en esa situación y hay bastante enfermedad a todo lado. Pues si no hay otra opción y va a demorar en que aparezca la vacuna, me voy a poner la vacuna de Johnson & Johnson y aconsejaría a mi paciente por consecuente que también se ponga esa vacuna de Johnson & Johnson. Entonces, hay personas, por ejemplo, a las que les va a convenir bastante ponerse una sola dosis. Una sola dosis. Correcto. Sí. Por ejemplo, personas que tienen que viajar, personas que no pueden venir para la segunda dosis, pues entonces el riesgo-beneficio de esperarse para la vacuna de dos dosis es diferente. Ellos van a tener que ponerse la vacuna de una sola dosis y estar atentos a monitorizar por algún efecto adverso. Es una decisión que hacemos cada día con diferentes intervenciones cuando decidimos, claro, cuando decidimos tomar medicamentos para la presión, cuando decidimos tomar medicamentos para el azúcar, cuando decidimos usar anticonceptivos orales. Es una decisión que en cada momento, cuando usted, por ejemplo, se va a poner anticonceptivos orales, casi siempre le preguntan, ¿fuma? ¿Tiene alguna historia, algún riesgo de enfermedad de coágulos en el cuerpo? Mm-hmm. Porque los anticonceptivos orales le pueden subir el riesgo de que les dé coágulos. Entonces, cada día hacemos este tipo de decisiones, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, similar a esto, tenemos que decidir con ese mismo tipo de razonamiento. No sé si es que les haya ayudado. Sí, claro que ayuda mucho. Y con toda la información, como dijo usted, doctor, está cambiando cada vez, encuentran algo. Y sabemos que hay muchísima vacuna en stock de Johnson & Johnson. ¿Qué nos puede decir? Yo recibí la vacuna Johnson & Johnson y cuando me enteré que la pausaron, obviamente entra un poco de miedo. Y ahora que regresó al mercado, ¿qué nos puede decir para aliviar esa preocupación que hay en mucha gente? Ya vemos que el beneficio es mayor que la cantidad de riesgo que hay, pero en pocas palabras, ¿cómo convencemos a la gente que se siga poniendo la Johnson & Johnson? Bueno, como le digo, yo pienso que todas las vacunas son buenas en ese sentido y comparar en términos de efectividad es un poco difícil porque las vacunas fueron probadas en diferentes tiempos y en diferentes poblaciones y con diferentes variantes. Entonces es un poco difícil hacer la comparación, pero lo que sabemos al momento es que los dos tipos de vacunas, RNA mensajero y las de vector adenovirus inactivado, son altamente efectivas para enfermarse y evitar transmitir la enfermedad. Entonces, yo creo que, como le estaba mencionando, cada persona tiene que ver sus riesgos. Y en este caso, con la información que tenemos al momento, personas, mujeres en edad reproductiva, si tienen la opción a ponerse una vacuna RNA mensajero, en vez de una vacuna de adenovirus, quizás sea la mejor opción para ellos hacer eso, especialmente si es que no tienen la premura
de hacerse eso, ¿no es cierto? Y obviamente lo importante acá es tener un consentimiento informado adecuado. Obviamente lo importante es que las comunidades sepan que ellos pueden informarse, ellos deben de informarse, y esto es una opción. Debería haber una opción, especialmente, de nuevo les digo, porque tenemos el lujo de estar en un país del primer mundo. Hay tres tipos de vacunas. En este momento, por ejemplo, en East Boston Neighborhood Health Center, la principal vacuna que tienen es Pfizer. Y estamos viendo cómo van a hacer la distribución de la vacuna Johnson & Johnson. Entonces, yo lo vería desde ese punto de vista. Y si es que se va a poner Johnson & Johnson, de nuevo, el evento es muy raro y está monitorizando para ver qué es, si es que desarrolla algún síntoma, no, para que podría ser de este síndrome de coágulos ahí. Dicho sea de paso, probablemente en los siguientes días vamos a saber más acerca de, por ejemplo, esos factores de riesgo que le mencionaba, que al momento no sabemos si es que hay un factor de riesgo específico que lo predispone a tener eso, probablemente sepamos más en los siguientes, en los siguientes días. Doctor, y ya que nos está dando consejos, si me permite, me gustaría cambiar un poquito el tema. Sabemos que en Massachusetts la elegibilidad para el público en general se abrió después del 19 de abril, perdón. Hemos notado, basado en estadísticas, que los jóvenes como que no se quieren vacunar y todavía no estamos seguros como por qué está pasando eso. No sabemos si están un poquito atrasados porque a lo mejor se registraron en el sistema del estado y todavía no consiguen una cita o algo. Pero ¿qué consejo les daría usted a los jóvenes para animarlos y para alentarlos a que se vacunen? Bueno, es de diferentes formas. Los jóvenes, las personas de 16 lo que hemos visto ahorita, que la pandemia, los contagios de la pandemia es más proporcional a las personas que tienen 16 a 40 años. Ellos son los que se contagian más, ellos son los que están llevando más la enfermedad. Básicamente, ¿por qué? Porque tienen síntomas muy leves, porque son jóvenes, y también porque tienen que trabajar, son usualmente la fuerza de trabajo, trabajan en panaderías, trabajan en tiendas, trabajan en moles. Entonces, lamentablemente, ellos también viven en familias altamente, densamente pobladas, viven con abuelas, abuelos, tíos, tías. Entonces, ellos a veces pueden llevar la enfermedad a ellos y los pueden contagiar a ellos. Entonces, esa es una razón pública, por ejemplo, para tratar de disminuir y romper la curva, que es lo que estamos hablando. Ahorita, Massachusetts todavía estamos tratando de llegar a los niveles que estábamos en verano del año pasado. Estamos cerca, pero aún no hemos llegado a eso, pero ya estamos llegando ahí. La otra razón importante es porque aún no, si bien gente joven no tiene mucho, a lo que sabemos, no tiene tanto riesgo de mortalidad como la gente mayor de 55 años, no tiene mucho riesgo de hospitalización como la gente mayor de 55 años con comorbilidades. Lo que estamos viendo es que las nuevas variantes son reconocidas por tener bastante información de que pueden ser más severas. Entonces estamos viendo como, por ejemplo, lo que está pasando en Michigan, que hay bastantes personas. Ahí la demografía de los pacientes ha cambiado. Ya no es el paciente mayor de 55 años, sino también gente de 40 años, de 30 años hospitalizada. Entonces, hay variantes que pueden ser más severas y pueden causar más mortalidad en este tipo de demografía. Lo otro es que el long COVID, lo que dicen, la secuela del COVID, ¿qué es lo que pasa después de que uno se infecta con el COVID? Entonces, bastante, estamos viendo que al menos un 30% de pacientes que han tenido COVID tienen lo que se llama el long COVID, que es cansancio, la fatiga, lo que llaman la niebla mental, tienen problemas de depresión, insomnio, tienen problemas de tos crónica, tienen problemas de falta de sensación del sabor de la boca, tienen falta de poder oler las cosas. Entonces, es un 30%, que no es un número insignificante. Entonces, y el riesgo de ponerse la vacuna y prevenir este tipo de consecuencias, yo creo que es muy importante. Claro. Entonces, y la otra cosa que también está pasando, que es un fenómeno social que están viendo, muy pronto están viendo que van a permitir
la CDC, el gobierno está haciendo bastantes cosas que algo así como un pasaporte de la vacuna, ¿no es cierto? Mm. Entonces, si quiere viajar a cierto lugar, tiene que estar vacunado, si no tiene que hacerse test aquí y allá. Si quiere ir a ciertos eventos, tiene que estar vacunado. Entonces, esa va a ser otra forma que van a hacer que la gente se tenga que vacunar en ese sentido. Pero entonces, uno preferiría vacunarse no porque se sienta obligado, sino porque lo ve como algo beneficioso para su persona y para la comunidad, que es lo que queremos en estos momentos. Sí, tiene toda la razón. Le agradezco mucho los consejos porque queremos seguir alentando a la gente a que se vacune, especialmente los jóvenes que ahorita están en más riesgo de contagio. Pero estoy segura que con todas las respuestas que nos ha dado y todas las dudas que nos ha aclarado, vamos a ayudar a la comunidad a tomar esa decisión tan importante y llegar a esa inmunidad de rebaño que anteriormente habíamos hablado, y eso eventualmente nos va a llevar a la nueva normalidad que vamos a poder experimentar después de esto. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Antes de despedirnos, me gustaría recordarles a todos los que nos sintonizan este programa, que todavía hay dos clínicas en la ciudad de Revere, en la escuela de Romney Marsh, para todas las personas que viven, que trabajan o que van a las escuelas de Revere los jueves y los domingos. Si necesitan más información acerca de estas clínicas, por favor, no duden en consultar la página de internet www.revere.org. Pues sí, hemos llegado al final de nuestro programa. Le agradecemos de todo corazón nuevamente, doctor Gallegos, que haya venido a platicarnos con nosotros. Nos encanta tenerlo como invitado. Y muchas gracias, Silvia y Olga, por acompañarme hoy también. Nos vemos. Gracias a ti, Elia. Gracias. Hasta la próxima. Adiós, doctor. Cuídense. Bye. Estamos hablando.